El Deportivo Táchira y el Zamora se enfrentaban este domingo en el partido de vuelta que definía el campeón absoluto del fútbol profesional venezolano, en el Estadio Pueblo Nuevo, que albergaba a casa llena este compromiso. Los primeros 45 minutos se caracterizaron por un Zamora que no supo leer las claves defensivas del carrusel aurinegro. La fluidez en el juego de los de Chuy Vera se vio afectada al nivel de no conseguir la manera de imponer su estilo, e igualado sin goles culminaba el primer tiempo. Iniciado el complemento, el Deportivo Táchira seguía manteniendo la ventaja tras el 1-0 marcado en el encuentro de ida. Sin embargo, el carrusel aurinegro no se mostraba conforme con el 0-0 y fue mucho más peligroso, teniendo más de una oportunidad de colocarse arriba en el marcador. En el minuto 78, el Zamora perdió una valiosa oportunidad cuando Copete, habilitado en un mano a mano ante Sanhaus, no tuvo ángulo para mandarla a guardar. Sin embargo, aún así el Zamora nunca bajó los brazos. 4 minutos de prórroga añadió al principal. No obstante, se mantuvo la misma tónica, e igualado sin goles culminaba el encuentro que le daba al Deportivo Táchira su séptima estrella en el fútbol profesional venezolano. Manuel Sanhaus, uno de los principales protagonistas de este choque, quien mantuvo imbatible su valla, expresó su emoción por este logro. Gracias a Dios, gracias a Dios. Se nos da, lo mínimo que podíamos hacer era perder esta final después de ese semestre malo que tuvimos. Sacamos la jerarquía, la garra de este equipo para estos dos partidos, las finales, que para nosotros era importantísimo ganar esta séptima estrella. Por su parte, Edgar Pérez Greco, autor del gol en la ida, también expresó su alegría. Sí, un gran partido, un gran rival, hay que el mérito de Zamora, que hizo un gran torneo, un gran rival, pero nosotros sacamos esa casta, equipo grande, esa jerarquía, un partido en Barinas donde fue lo primordial. Nosotros sabemos que ganando allá teníamos casi media estrella asegurada y se dio. De esta manera, toda la fanaticada del carrusel aurinegro celebró la séptima estrella que el Deportivo Táchira sumó a su camiseta. Y en este sentido, el presidente Chávez envió saludos al nuevo campeón del fútbol nacional. Gran campeón el Deportivo Táchira, felicitaciones, bien por el Zamora de Barinas, mi reconocimiento a todos, viva nuestro deporte.